¿Cómo están, amigos? Estamos aquí trabajando para que el próximo clásico, los dos juegos, sean lo mejor, que hagan historia. Ambos equipos merecen ganar. Ambos equipos tienen la posibilidad de ganar. Entonces, estamos aquí con ambas directivas. Yo les he pedido que estemos juntos, que todos trabajemos para que estos dos juegos sean, obviamente, emocionantes y que gane el mejor, obviamente, que gane el mejor y que sea una historia para Nuevo León. Sin duda, gobernador, y yo lo que creo que es la gran fiesta del estado, es el orgullo de las dos aficiones y es lo que debemos de cuidar y preservar siempre, que sean clásicos, blancos, en donde no haya nada que levantar. Efectivamente, nos sumamos, es una fiesta cívica, es una gran oportunidad para tener un ejercicio de civilidad. Estamos seguros que como el 99% de nuestra gente sabemos portarnos bien, vamos a estar juntos, claro, como siempre lo hemos estado, y abriendo brecha, haciendo una iniciativa diferente, que es la civilidad, el ejercicio, la amistad, y bueno, para adelante, que se cumpla, ¿verdad? Seamos ejemplo nacional. Claro, y eso es obviamente a la afición Tigres y Rayados. Raza, a portarnos bien, creo que vale la pena que disfrutemos todos de manera absoluta con nuestras familias. Sé que muchos de ustedes tienen una pasión enorme, pero hay que llevarla por buen camino. Eso es algo que se los pide su amigo, el gobernador. Pero también les quiero comentar que aquel que no cumpla con la ley, tenemos que usar la ley. Ya hay una ley que castiga a aquellos que provoquen violencia en este tipo de espectáculos. Recuerden, son de 1 año a 4 años de cárcel. O sea, no vayan ustedes a cometer un error. Disfrútenlo, pero también sean orgullo de su familia. Hay mucha familia en los estadios. Y niños. Y hay jóvenes. Entonces vamos a portarnos bien. Eso va a hacer que Nuevo León haga historia. Y sé que confío en ustedes, ¿eh? Sé que bueno, se van a portar bien. Y entonces ambas barras de ambos equipos, tanto a la adicción como a Libres y Locos, obviamente hay que respetarnos. Hay que gritar y brincar, cierto, pero hay que respetarnos y hay que lograr que nuestros equipos logren la victoria. Los dos son de Nuevo León y de los dos estamos orgullosos. Saludos.